Bienvenidos a Class 4 Crypt. Tu aula virtual de criptografía aplicada. Clase número 6.9. Criptoanálisis a la cifra de Hill por Gauss-Jordan. Esta clase pertenece al módulo 6 dedicado a los algoritmos de criptografía clásica. En las siguientes cuatro diapositivas te muestro los títulos de las lecciones que hemos publicado ya en este canal class for clip siendo la lección de hoy la número 57 de título Cryptoanálisis a la cifra de Gil por Gauss Jordan. Y como ya es la última clase de este módulo número 6, pues entonces corresponde también publicar un reto simultáneamente con esta clase que es el reto Número 3, módulo 6, algoritmos de criptografía clásica. Y con fecha de hoy, 14 de abril de 2021, hemos ya superado las 35.500 visualizaciones. Y comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de saludarte. Vamos a comenzar la clase de hoy, que ya, como hemos dicho, es la última de este módulo dedicado a los algoritmos de criptografía clásica. La lección 6.9 lleva por título Criptoanálisis a las cifras de Hill por Gauss-Jordan. Nuestra agenda va a ser la siguiente: 1. Buscando los vectores unitarios. 2. Las figuras de Gauss y Jordan. 3. Criptoanálisis de Gauss-Jordan. 4. Ejemplo práctico, módulo 27 y módulo 191. Y por último, cinco usos de matrices en la criptografía moderna. Comencemos los vectores unitarios en Gil. Fijaros, si conocemos lo que es un vector unitario, es decir, tenemos una matriz de n por n y un vector unitario es una fila en la cual existe un 1 donde corresponde a la matriz de identidad de esa matriz, ¿vale? Y los demás son todos ceros. Por ejemplo, si tenemos, por ejemplo, la fila, como veis aquí, con la letra B y luego A, 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 en tanto la B es el código número 1 y la A es el código número 0, entonces tendríamos el siguiente vector que veis a la derecha, un 1 y seguido de todos ceros. Ese sería entonces el primer vector. Si hacemos lo mismo con el segundo vector, sería un 0, 1, 0, 0, 0, 0, ¿verdad? El tercer vector sería 0, 0, 1, 0, 0, 0, y así hasta el último todo, que sería 0, 0, 0, 0, un conjunto de ceros y el último valor, un 1. Y tendríamos lo que se conoce como una matriz de identidad, es decir, una diagonal principal, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, con todos unos y lo demás todos ceros. ¿Qué sucede si entonces un bloque de texto en claro, de n por n, de 2 por 2, de 3 por 3, de 4 por 4, como se hace en la cifra de Hill, yo lo cifro con una matriz del tipo de identidad, en donde son todos los vectores unitarios? Fijaros, supongamos que tenemos el trigama HOL por ejemplo de un mensaje hola qué tal cómo estás querido amigo y entonces pues vamos a cifrar, ¿vale? ese mensaje la HOL a nivel de tigrama con el vector unitario, como veis el primero sería BAA, el segundo sería ABA y el tercero sería AAB Lógicamente, el vector BAA sería 1, 0, 0, el vector ABA sería 0, 1, 0, y el vector AAB sería 0, 0, 1, ¿verdad? Y lógicamente, la H sería el 7, la O sería el 15 y la L sería el 11, según la codificación que normalmente damos en módulo 27. ¿Qué sucede entonces si yo hago la típica multiplicación de filas por columnas? Entonces, si multiplico la primera fila 1, 0, 0 por la columna 7, 15 y 11 del texto en claro, pues tendría lógicamente 1 multiplicado por 7 más 0 multiplicado por 15 más 0 multiplicado por 11 y como es lógicamente me saldría nada más que el 1 por 7 y como el 7 era lógicamente la, la h, sigo teniendo la h. Lo mismo sucedería con la segunda fila, ¿verdad? De la matriz de identidad 0, 1, 0 el 0 lo multiplico por 7, el 1 lo multiplico por 15 y el 0 lo multiplico por 11 y como veis, lógicamente me sale nada más que el 15 y el 15 corresponderá a O y lo último sería pues, hacerlo con el tercer y último vector unitario, el 0, 0, 1. Lógicamente, como veis, nada más que me aparece solamente el 11. 11 multiplicado por 1, por lo demás son ceros. Y como veis, lo que se obtiene es otra vez el texto en claro. Bien, partiendo entonces de esa idea de que si yo multiplico un, una matriz de texto en claro de n por n, ¿de acuerdo? Eh, esa será la matriz, y luego multiplico el texto en claro, lo multiplico por la matriz de texto, es decir, pues sería una matriz de solamente nada más que una columna y un conjunto de n, de n pues letras o de n filas. Pues entonces fijaros que al multiplicar, como digo, esa matriz clave de n por n por una matriz columna de n filas que correspondería al texto en claro, lo que obtengo es otra vez el texto en claro. Esto entonces me va a dar una pista con respecto a que los vectores unitarios me van a permitir encontrar la matriz que estoy buscando, que supuestamente es la clave. Entonces tenemos dos posibilidades. Primero, buscar esos vectores unitarios en el texto en claro. Vamos a ver que a veces es posible encontrarlos, básicamente cuando las matrices son relativamente pequeñas, y que a veces es bastante complejo buscarlos. Y en algunos casos, por ejemplo, ya de matrices de 4x4, totalmente imposible que aparezcan. Ya lo veréis por qué. O bien también podría encontrarlos en el criptograma. Entonces, comencemos si yo quiero buscar, por ejemplo, vectores unitarios en el texto en claro M. Si entonces. Hagamos una matriz muy pequeña de 2x2 para que podamos ver que fácilmente pueden aparecer esos vectores unitarios en el texto en claro. Y lógicamente el primer vector unitario 0,1 será, lógicamente, AB. Y el segundo vector unitario, la segunda fila de esa matriz será BA, con lo cual sería pues, la B1 y la A10, ¿verdad? Supongamos entonces que el texto en claro es, nos hablaba en voz alta. Como estoy haciendo una cifra de gramas de dos en dos, entonces voy poniendo el texto, la N y la O, la S y la H, y fijaros que aquí aparece el A y la B. Ese, eh, como veis, lógicamente es el primer vector unitario. Luego aparece la L y la A, y luego aparece la B y la A. Es decir, ya tengo aquí los dos vectores unitarios, la A, y la B, Supongamos... Que yo tengo, eh, voy a cifrar este este texto en claro. Nos hablaba en voz alta con la siguiente matriz, que se supone que de momento va a ser desconocida, ¿no? Pero voy a eh, tener el criptograma y entonces sí, la matriz es K117, K125, K2112 y K2219. Hacemos lo que ya hicimos en la clase anterior, multiplicamos filas de la matriz clave por columna de la matriz texto en claro y lógicamente tendríamos este criptograma que como digo ya lo hemos visto en la clase anterior. Es decir, el bloque NO de texto en claro se cifra como EJ, el bloque SH de texto en claro se cifra como GK. El bloque AB, que era, como veis, la matriz unitaria, de acuerdo, perdón, era pues, el vector unitario de esa matriz de identidad, se cifra como FS. Y como veis, también en azul, el bloque BA se cifra como HM. Esto es lo que nos interesa, que el bloque AB, que como veis es el primer vector unitario de la matriz de identidad, se cifra como F, FS. Y el segundo vector unitario, BA, de esa matriz de identidad, se cifra como HM. A partir de eso vais a ver que voy a ser capaz de poder encontrar esa matriz clave que se supone ahora perfectamente podría haber borrado estos valores K11, K12, K21, K23. Los podría haber borrado. Solamente tengo el texto en claro y el gama correspondiente. Sabemos entonces que el texto en claro AB, es el primer vector unitario, 0,1, se ha como FS. Si entonces conocemos eso, vais a ver que seremos capaces de encontrar de esa matriz de clave, vamos a poder encontrar, pues, K12 y K22. ¿De acuerdo? Vamos a poder encontrar, vais a ver, la segunda columna de la matriz. ¿Cómo se hace? Pues, muy sencillo. Fijaros que aquí tendríamos ese tipo de operación de eh, cifra. Decimos que el, el vector unitario AB, o el texto en claro AB, se ha separado como FS, y se ha separado como una matriz que de momento conozco que es K11, K12, K21 y K22. Cómo haríamos la multiplicación? Pues evidentemente, ¿vale? Pues si yo para encontrar el primer valor de Ketogama que, que era F, eh, ese, perdón, pues F, como digo, pues entonces multiplico K11 multiplicado por A más K12 multiplicado por B. Bien, pues entonces como es K11 multiplicado por A más K12 multiplicado por B y eso me tiene que dar igual a la letra F. Como veis, pues la letra A es el 0, lógicamente. Con lo cual aquí me queda solamente que K12 multiplicado por 1 en módulo 27, ¿vale? Me corresponde lógicamente al número 5 que corresponde a la f está claro, con lo cual ya sé que como corresponde a la f, pues entonces yo sé que el primer elemento de acuerdo, k 12 en la primera en la segunda columna, vale, de la matriz clave es igual al número 5 por el contrario, conozco que el segundo valor de, de, del criptograma es S. ¿Ese valor de S a qué se corresponde? A K21 multiplicado por A más K22 multiplicado por B, todo reducido módulo 27. Aquí obtenemos K21 multiplicado por A más K22 multiplicado por B, reducido módulo 27, me tiene que dar igual a la letra S. Está claro. Bien, pues reemplazamos A y B a E0, lógicamente, con lo cual esto no, no se toma en cuenta. Y aquí tenemos K22 multiplicado por B y B es igual a 1. Con lo cual, como eso corresponde a la S y la S corresponde al 19, entonces, si os fijáis, ya hemos encontrado la segunda columna de esa matriz clave. Entonces, hemos encontrado el valor K12 que corresponde a 5 y el valor K22 que corresponde, como veis, a 19. ¿Qué me falta encontrar? Me falta encontrar justamente ahora la primera columna de la matriz clave, es decir, K11 y K21. Y eso con que lo encuentro lo voy a encontrar ahora no con el vector AB, sino que lógicamente con el vector BA. Lo veremos en la próxima diapositiva. Aquí tenemos otra vez el tetón claro con su correspondiente criptograma y como sabemos. Conocemos además que BA, el segundo vector unitario, se ha cerrado como HM, como veis acá arriba y acá abajo, ¿verdad? Hacemos otra vez lo mismo y vais a ver que ahora voy a poder encontrar la primera columna de esa matriz clave. Hacemos otra vez la operación, como veis, K11, K12, K21, K2. 1, K2, 1, K2 2. El segundo vector unitario era BA, del texto en claro, el que está puesto aquí, y esto se ha separado como HM, HM. Pues muy bien. Si hacemos otra vez lo mismo, ¿vale? el valor h se corresponde a k11 multiplicado por b más k12 multiplicado por a, todo eso reducido a módulo 27 que veis aquí en la expresión. Lógicamente si b es igual a 1 y a, a igual a 0, esto aquí desaparece y me queda que k11 es igual a h y lógicamente como h es el 7 me queda el número 7. Ya tengo que el valor k11 es igual a 7. El segundo valor, yo sé que entonces k21 multiplicado por b más k22 multiplicado por a reducido a módulo 27 me da igual a m. Como veis aquí, K21 multiplicado por B más K22 multiplicado por A módulo 27 me da igual a M. Bien, pues reemplazo B y A, B igual a 1, A igual a 0. Esto desaparece y aquí me queda solamente K21. Y K21 es igual a M y la M es el 12. ¿A qué es lo que he llegado? Si os fijáis, he llegado en que tengo la matriz con la cual se ha cifrado, solamente conociendo los vectores unitarios. Que había en este caso en el texto en claro. Bien, como tenía solamente una matriz de 2x2, es bastante sencillo, es bastante fácil que puedan esos vectores aparecer en un texto. Lógicamente, aquí el texto no es muy largo, es un texto bastante pequeño, pero he buscado un texto relativamente rebuscado, por así decirlo, ¿no? Para que justamente aparecieran esos vectores unitarios en un texto pequeño. Pero si el texto fuera relativamente largo, pues eh, media, media página, por ejemplo, pues, eh, o tres o cuatro párrafos, cada uno de tres o cuatro líneas, con toda seguridad aparecerán esos dos vectores unitarios. ¿Qué sucede si entonces ahora yo busco esos vectores unitarios dentro del texto claro M? Pero ya la matriz de clave de 3x3, de 4x4, de 5 por 5, ya es bastante poco frecuente poder encontrarlos. Es decir, si fuera de 3x3, tenía que encontrar el vector unitario 1, 0, 0, que sería BAA, el vector unitario 0,10, 0, que sería ABA, y el vector unitario 001, que sería AAB, ¿verdad? Bien, pues seguramente podría ser, ¿vale? Que eh, pues, eh, eh, pudiera aparecer pero no es tan frecuente. Por ejemplo, la B, la A y la A podría, por, por, podría ser, por ejemplo, estaba abajo estaba, vea, abajo. Ahí aparecía BA, pero como digo, es bastante rebuscado y bastante poco frecuente que aparezcan, y como mucho aparecería uno o dos, pero no los tres. Y ya si buscamos de 4x4 o de 5x5, es imposible que en un texto en módulo 27 en castellano, o en español, aparecieran cuatro a seguidas y luego la B. Sabemos que eso es completamente imposible, ¿verdad? Bien. Tendríamos otra posibilidad. ¿Y qué sucede si en vez de buscarlo en el texto en claro lo busco en el criptograma? Quizás en el criptograma, porque es muy aleatorio, pues me podrían aparecer esos valores de A, A, B, A, B, A, etcétera, de forma más frecuente. Pues no, no es tan frecuente. Es bastante difícil que aparezcan. Aquí tengo un pequeño, un pequeño ejemplo, ¿de acuerdo? Como veis aquí, pues eh, supongamos que pues, eh, tenemos pues, ese criptograma. Ese criptograma es el resultado de haber cifrado, ¿de acuerdo? Eh, con eh, el, el texto en claro, buscando vectores unitarios, como veis aquí, eh, se eh, Unitarios en el criptograma, ese sería el mensaje, verdad? Bien, lo he cifrado con alguna matriz K que no que desconozco. Y si os fijáis, la un se ha cifrado como ab. Ojo que ahora entonces voy a tener que buscar sobre todos los unitarios, pero en un descifrado, con lo cual voy a tener que utilizar la matriz inversa, como vimos en la casa anterior. De acuerdo, es decir, para llegar al texto en claro un, porque el texto en claro está aquí buscando vectores unitarios, la un, entonces para llegar a esta un, ¿qué tengo que hacer. He escrito gamma AB lo tengo que multiplicar por la matriz inversa, ¿verdad? Porque, lógicamente, en el descifrado se hacía multiplicar la matriz inversa por el criptograma. Bien, pues entonces hago esta operación: K1, 1, a inverso, K1, 2 inverso, K1, 2, 1, vale inverso y K22 inverso que sería la matriz K inversa para poder descifrar pues, el criptograma AB y que me diese el texto en claro un, ¿verdad? Bien, pues entonces hacemos otra vez la misma pregunta. Entonces, para llegar al valor U del texto en claro, multiplicaría, multiplicaría K11 a la menos 1 por A. Y le sumaría K11 eh, K1, 1, eh, k, pues, 1, 2 a la menos 1 por B. Como veis aquí, pues k a la menos 1 de 1,1 1 por A más K a la menos 1 de 1, 2 por B, ¿vale? Me iría igual a la U, a la primera letra. Bien, como la letra A sabemos que el código es igual a 0, esto lo quito de lado y me queda solamente aquí el valor inverso de k 12 ¿de acuerdo? Que sería igual a la U, lógicamente es la que está aquí. Como sabemos que es 21, entonces yo conozco que k 21 corresponde ya a la letra U. Veis que ya he encontrado este primer valor de esa columna. ¿Qué sucede? Es si ahora hago el segundo valor, ¿de acuerdo? Pues entonces, como veis, ¿vale? Pues entonces. Perdón, he encontrado el, el K12, no K21, el K12 que corresponde al primer valor ¿vale? de la segunda columna de la clave. ¿Verdad? Bien, eh, cuando hago entonces la segunda operación para encontrar la N, ¿qué haría? Pues eh, K21 a la menos 1 multiplicado por A más K22 a la menos 1 multiplicado por B reducido módulo 27, me tendría que dar la N. Como veis está puesto aquí, k21 a la menos 1 multiplicado por a, más k22 dos, dos, a la menos 1 multiplicado por b, módulo 27, me da igual a n. Reemplazo a y b, a es igual a 0, con lo cual esto aquí desaparece y me queda solamente k a la menos 1 de 22 multiplicado por 1, es igual a, eh, a n, que corresponde al número 13. Con lo cual, si os fijáis aquí, entonces he despejado el k22 eh, a la menos 1, es decir, tengo la segunda columna, la tengo ya despejada. ¿Me faltaría qué cosa? Me faltaría encontrar en el criptograma otro vector unitario de tipo BA. Si por ahí apareciera, si fuera el texto bastante más largo, no, no un texto muy pequeño como yo he escrito, fuera pues media página, por ejemplo, posiblemente me aparecería en el criptograma el vector también AB y entonces podría hacer la otra ecuación, igual como hicimos con el texto en claro, para poder encontrar la primera columna de la clave. Aquí tengo solamente la segunda columna de la clave. Evidentemente, no hace falta tener... Todas las columnas de la clave, porque si tengo pues, un conjunto de columnas, n-1 o algo así, eh, se pueden hacer operaciones para luego encontrar cuánto valdría k11 y valdría k21. Pero si fijáis, ya tengo la segunda columna exactamente igual. Lo único que es interesante es que, como he buscado los vectores unitarios en el criptogama y no en el texto claro, entonces aquí he tenido que usar lógicamente la operación de descifrado. verdad Bien, la matriz clave que yo utilicé. Para el ejemplo, en que el texto en caro era buscando vectores unitarios en el criptograma, era esta matriz, 19, 15, 18, 25. Bien, pues si sí, con el mismo software criptográfico yo busco la matriz inversa, cada menos 1. Si os fijáis, esta es la matriz directa, 19, 15, 18, 25, la que está aquí, esa está aquí, le calculo la matriz inversa, y como veis me sale 10, 21, 9, 13. Y el 21 está puesto aquí y el 13 está puesto aquí. Es decir, he encontrado lo que está en color rojo, ¿verdad? He encontrado. La segunda columna de esa matriz clave. Tenemos otra vez el mismo problema. Quizás si el texto fuera relativamente más largo que el que yo he puesto aquí como ejemplo, me apareciera en el criptograma el otro vector unitario que me falta, el vector BA, es decir, el vector 1, 0, porque tengo solamente el vector AB, que sería 0, 1, y entonces haría, como hicimos en el caso del texto en claro, una segunda ecuación y podría obtener lo que me falta aquí, ¿vale? Esta eh, primera. Columna de la matriz clave, el 10 y el 9. Pero, ¿qué sucede otra vez si entonces yo tengo pues un cifrado del tipo trigrámico? de tres por tres matriz un cifrado del tipo eh, pues de, eh, de bloque de cuatro cuatrigámicos o tetragámicos como queráis llamarle y entonces al final pues eh, va a ser muy 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 complicado poder encontrar esos vectores unitarios también en el gama. con lo cual nos enfrentamos a un pequeño problema no hemos visto que efectivamente la clave para poder encontrar ¿vale? esa matriz que en principio era desconocida, eh, era buscar los vectores unitarios. Pero esos vectores unitarios, excepto que sean de 2x2, de 3x3 ya es relativamente complicado poder encontrarlos. Habría que tener bastante texto en claro, como digo, media página, una página, y ya de 4x4, de 5x5, es impensable, porque lógicamente en el texto en claro jamás habrá un vector de tipo B, eh, B, A, 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 A. A. ¿Vale? 1, 0, 0, 0, 0. Eso no lo hay, ¿de acuerdo? Porque no hay palabras que comiencen con 2A. Quizás sí, algún, algún nombre norteamericano, Aarón, por ejemplo, pero que ya citan 4A seguidas es, bastante, es, muy, muy, es totalmente imposible. Quizás en el criptograma podría aparecer, pero como es tan aleatorio la posibilidad de que aparezca, pues igual aparece un vector de eso eh, y si fueran 4x4 cuatro cuatro, me haría falta unos cuantos más, ¿verdad? Entonces tenemos un pequeño problema. Hemos visto que podemos encontrar los vectores unitarios tanto en el texto en claro como en el criptograma y que planteando ecuaciones soy capaz de poder encontrar la matriz clave, pero si sí la matriz fuera de 3x3 que es lo lógico, ¿no? No trabajar con matrices tan pequeñas. Lo lógico de Gil es trabajar de matrices de 4x4 o de 8x8 para tener un tamaño de clave inmensamente grande, como vimos en la clase anterior. Pues entonces me encuentro con un problema. ¿Qué hacemos? Yo sé ¿vale? que la solución está aquí. La solución está en buscar esos vectores unitarios. Pero si no aparecen, ni en el texto en claro, ni en el en gama, ¿qué es lo que hago? Pues es muy fácil. ¿vale? Yo puedo forzar a que aparezcan esos vectores unitarios utilizando el método de Gauss-Jordan. Como vemos, Gauss Jordan por lo que hicieron, pues es un método para calcular las matrices inversas, y entonces vamos a hacer un tipo de ejercicio de ataque, conociendo el texto en claro y conociendo el correspondiente criptograma, lo mismo que acabamos de hacer hace un momento, y entonces no voy a tener que necesitar que esos vectores unitarios me aparezcan ni en el texto en claro ni en el criptograma. Sencillamente voy a forzar a que aparezcan. ¿Por qué? Porque cada bloque en Gil se cifra de forma independiente. Si el bloque es hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, querido amigo? Y cifro de tres en tres, el primer bloque es H O L, ¿verdad? El segundo bloque sería la A de hola y la Q y la U de hola qué tal Y así esos bloques independientes se cifran completamente independientes Con lo cual yo puedo hacer operaciones con ese bloque Lógicamente si hago operaciones de multiplicar De sumar etcétera en el bloque de texto claro Tengo que hacer exactamente la misma operación en el bloque de criptograma y entonces, como son bloques independientes, vamos a ver que yo puedo forzar, yo puedo forzar, cambiar, por así decirlo, tanto el texto en claro como su cor cor correspondiente criptograma, que lógicamente no tenga ningún sentido, pero lo que yo estoy buscando es que me aparezcan esos vectores unitarios. Si la matriz es trigámica, que me aparezca un 1, 0, 0, un 0, 1, 0 y un 0, 0, 1. Si aparece eso. Eureka, ya he encontrado los eh, vectores unitarios y entonces uh, ya, he, o lo he forzado, ¿no? He forzado a que aparezcan los vectores unitarios y entonces tengo la posibilidad de encontrar la clave como lo acabamos de hacer de forma básica buscando vectores unitarios y aquí no los busco, aquí voy a forzar a que aparezcan. Bien. ¿Esto por qué se puede hacer? Gracias a Gauss y a Jordan. Y aquí vemos las figuras de, ja, de Gauss y Jordan. Pues Johann Carl Friedrich Gauss eh, pues un, fue un destacado matemático alemán que contribuyó muchísimo al desarrollo de la teoría de números. Y en 1968, con solo 21 añitos, ¿vale? de, eh, escribe un documento como es Dichisitiones Arimaticae, donde, que se publica en el año 1801, con 21 años, eh, y hace un aporte inmenso a lo que es la teoría de números. Por su parte, en otra época, eh, el Wilhelm Jordan, geodesista también alemán, publica en un, en un documento que, como eso está en alemán, y no voy a atreverme a decirlo para no equivocarme, ya pero publica en el año 1873, bastante bastante, bastante después, es decir, ya era bastante mayor eh, pues, eh, Gauss eh, eh, un documento. En donde aparece una técnica que se conoce como eliminación de Gauss-Jordan, lógicamente en honor a ellos, ¿no? A Gauss y a Jordan, que son los que estuvieron utilizando ese tipo de operación matemática en matrices. Y que permite encontrar matrices inversas. Seguramente en la universidad lo habéis estudiado vosotros para poder encontrar las matrices inversas, ¿no? No hacer la transpuesta, la junta y dividir por el determinante. Hay una forma un poquitín más elegante de poder encontrarlas, gracias a estas dos personas. ¿Y qué sucede? Como entonces ellos permiten hacer operaciones sobre un, una matrices o un conjunto de dos matrices, como veremos a continuación, para forzar que en una de esas matrices me aparezca una matriz de identidad, y la matriz de identidad, lógicamente, tiene los vectores unitarios. Una matriz de identidad, por ejemplo, de 4 por 4 sería 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 0, 1. Lógicamente, una diagonal de todos unos, ¿verdad? Bien, pues entonces ya tengo solucionado. Digo, pues muy bien, lo que me hace falta solamente es tener texto en claro y su correspondiente criptograma. El texto en claro y su correspondiente criptograma le paso a la codificación de los números, la A es el 0, la B es el 1, etc. Y en módulo 27, la Z es el 26. Y automáticamente hago un conjunto de operaciones, que es la que veremos a continuación, para poder llegar a esa famosa matriz de identidad. Encontrar por tanto los vectores unitarios y por tanto ser capaz de romper esa clave. ¿De acuerdo? Bien, veamos entonces cómo trabaja el criptoanálisis por el método de Gauss Jordan. No es complicado, es muy muy sencillo. Lo que sucede es que es bastante tedioso porque hay que hacer muchas operaciones. Pero lógicamente es tedioso para el tiempo de ellos, ¿no? Que haya que hacer las cosas con papel y lápiz. Pero hoy día en el ordenador se hace, pues nada, en nanosegundos y menos de nanosegundos. ¿De acuerdo? Cuál es el método de Gauss-Jordan para romper un conjunto de matrices, básicamente un cifrado de Hill. El método consiste en escribir una matriz llamado 2 n donde tengo por un lado la matriz de texto en claro y por otro lado la matriz de texto cifrado como veremos dentro de un momento, ¿vale? Lógicamente, a la matriz de texto en claro y matriz de texto cifrado o criptograma lo tendré con letras y esas letras luego voy a pasar la codificación que corresponde cada una, ¿verdad? La es el 4, la o es el 15, la a es el 0, etcétera, etcétera. Bien, en esa matriz vamos a hacer operaciones del tipo lineales, multiplicar filas por un número, con lo cual si yo multiplico una fila, multiplico una fila del texto en claro con su correspondiente criptograma o texto cifrado. Si multiplico todo, lógicamente no cambio absolutamente nada. Está claro, ¿vale? Eh, y luego haremos una resta de filas para luego eh, poder forzar a encontrar los ceros. Es decir, vamos a multiplicar por un número muy interesante. Vais a ver que aparecen ahora el famoso concepto de los inversos. Para encontrar ese 1, ¿de acuerdo? De los vectores unitarios. Os acordáis, os acordáis eh, B, A, A, B, ¿de acuerdo? Donde la B es el 1 y la C0. Y luego, como debo también encontrar los números ceros, que son la letra A, vamos a ver cómo hacemos mediante un conjunto de restas. Fijaros que es muy sencillo. Una vez. Que yo hago esas operaciones y logro que en una parte de esas dos matrices que estoy trabajando, texto en claro, texto cifrado, me aparezca la famosa matriz de identidad, donde están todos los vectores unitarios, entonces automáticamente voy a poder deducir esa matriz clave. Si la matriz dinámica es texto en claro y a continuación texto cifrado, que es como trabajaremos a continuación, a lograr una matriz de identidad en la zona donde está el texto en claro, ahora lo veis dentro de un momentito, la matriz sustante. Al otro lado, es decir, a donde está el texto tipado, va a ser la traspuesta de la clave. Sencillamente cambiamos filas por columnas y tenemos la clave. Bien, vais a ver que es muy sencillo. Hagamos entonces un pequeño ejemplo del método de gauss -Jordan. Sup Supongamos que el texto en claro es como veis ahí, en bloques de tres. La vida es como una caja de bombones. Nunca sabemos que es el famoso monólogo de Forrest Gump. Eh, no lo haremos completo y por eso terminamos solamente en nunca. Nunca sabes lo que te va a tocar, ¿no? Pues eh, te nunca y por eso aquí hay un relleno de ZZ. Bien, esto lo voy a cifrar de forma trigámica con una matriz de 3x3 en que de momento desconozco cuál es la clave vamos a atacar ese tema y vamos a ver que vamos a poder descubrir la clave. Si cifro entonces con una matriz de 3x3 que de momento desconozco pues la, el, el trigama LAV se ha cifrado como NLT luego el trigama IDA se ha cifrado como GMW etcétera y aquí tenemos la codificación de los caracteres en módulo 27 ¿verdad? Bien, pues ¿qué ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos una matriz que se llama 2n grámica, es decir, aquí a la izquierda ponemos una matriz con el texto en claro y aquí a la derecha una matriz con su correspondiente criptograma, es decir, la LAV, primer bloque de texto en claro, se ha separado como NLT, primer bloque de criptograma. La IDA, segundo bloque de claro, se ha G como W segundo bloque de KetoGamma, y así sucesivamente. A continuación, como cada una de las letras tiene una codificación que sabemos que es del tipo estándar, pues entonces a la L le ponemos el número 11, a la A el 0, a la V el 22, a la N el 13, a la L el 11, a la T el 20, y así lo hacemos para el total de la matriz, ¿verdad? Hasta en este momento, ninguna cosa del otro punto qué es lo que tenemos que hacer tenemos que buscar la matriz del tipo unitario es decir lo que es la matriz pero identidad lo que se conocen los vectores unitarios y esa matriz identidad para una matriz del 3x3 sería entonces un 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1, ¿verdad? Lo que dijimos antes de la B, la A y la A, la A, la B y la A y luego la A, la A y la B, ¿verdad? Una matriz que la diagonal principal son todos unos y lo demás son todos ceros. Con lo cual entonces me hace falta en el primer número... El primer valor de la matriz que está aquí arriba a la izquierda, poner un número 1. Aquí tengo suerte porque al comenzar por la L y la L es el número 11, y el 11 tener inverso multiplicativo en módulo 27, yo voy a poder multiplicar toda esta fila: el 11, el 0, 22, 13, 11 y 20, por el inverso de 11 en módulo 27. Si multiplico 11 por el inverso de 11 en módulo 27, lógicamente me dará el número 1, que es el que yo estoy buscando. Si por algún motivo. El texto en claro, no comenzase por la L, que es el 11, sino comenzase por ejemplo por la O, aquí como es O, porque sería pues, cualquier pues, mensaje que comenzara por la letra O, pues entonces tendríamos un número 15. Y el número 15 no tiene versos en módulo 27. Si tenemos ese problema, lo único que podemos hacer es que podemos pasar las filas, cambiarlas. Si aquí... A donde pone el 11 hubiese por ejemplo un 15 sencillamente toda esta primera fila yo la envío más abajo y una fila que me que sea buena por ejemplo la 209 que el 2 tiene inverso o la 419 2 que el 4 tiene inverso, o la 8, 3, eh, 0, que el 8 tiene inverso, la paso hacia arriba. Yo puedo cambiar las filas completas. Lógicamente tengo que cambiar la fila del texto en claro con texto cifrado. ¿Está claro? Eso lo puedo hacer sin ningún problema, pero aquí no tengo problemas porque yo sé que el 11 tiene inverso en módulo 27 y sé que el inverso es el número 5, porque 5 por 11 es 55 y 55 módulo 27 es igual a 1, ¿verdad? Porque 27 por 2 es 54. Bien, pues entonces voy a multiplicar toda esta fila, que está, como veis aquí, en color rojo, la voy a multiplicar por el inverso de 11, que es igual a 5, ¿verdad? Bien, pues entonces estamos forzando a que aparezca el vector 1, ¿vale? El, perdón, el valor 1 en el vector unitario al principio de la matriz de identidad, el 1, 0, 0. Estoy forzando este 1 de aquí. Con lo cual multiplico toda esta primera fila, como veis que está aquí negrita, la multiplico por el inverso de 11 en módulo 5, que es que módulo 27, que es 5. Entonces hago 11, 11 por 5, 0 por 5, 22 por 5, 13 por 5, 11 por 5 y 20 por 5, reducido módulo 27, y como veis me aparece, lógicamente, lo que está aquí en las ecuaciones de abajo, y aquí a la derecha, esta fila. Ha Pasado a ser 1, 0, 2, 11, 1, 19. Bien, los valores que están a la derecha del 1 que yo he conseguido me tienen sin cuidado. Debo que aquí aparezca 0, 2, 11, 1, 19, que aparezca 3, 7, 9, 15, 18. Me da lo mismo el número que está a la derecha. Lo que yo quería era poner un 1 aquí y he logrado poner un 1. Bien, pues ahora si os fijáis, vale la matriz de identidad es un 1 al principio y abajo todo 0, ¿verdad? Porque era, era 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Con lo cual, lo que yo debo a hacer es que toda esta primera fila debajo del 1, ¿vale? Aquí sea un 0 en vez de un 8, aquí sea un 0 en vez de un 4, un 0 en vez de un 15, un 0 en vez de 21 y un 0 en vez de un 2, ¿verdad? Bien, pues entonces voy a hacer unas operaciones. De restas muy sencillas para dejar toda esta eh, parte de la primera columna, excepto el 1, evidentemente, dejarlo todo en cero, que es lo que corresponde a una matriz de identidad. Si fijáis entonces, poniendo un 0 en la segunda fila de la primera columna. Aquí como veis, aquí hay un 8, que está en está negrita, 8, 3, 0, 6, 12, 23, aquí quiero poner un 0. ¿Qué es lo que digo entonces? Yo digo que esta segunda fila, el 8, 3, 0, 6, 12, 23, será igual a la segunda fila menos 8 veces la primera. Es decir, 8 menos 8 por 1.

Todo esto reducido a módulo 27, como veis aquí, pues lógicamente me da lo que vemos aquí a la derecha. Lógicamente, 8 menos 8 por 1 me da 0, luego 3 menos 8 por 0 me da 3, y luego eh, 0 menos 8 por 2 me da menos 16, y si lo reduzco a módulo 27 me da 11. Otra vez digo lo mismo, lo que está aquí a la derecha me tiene sin cuidado. Lo que yo quería era poner un 0 aquí y lo he logrado. ¿Está claro? Vale. Bien, pues entonces ahora hacemos lo mismo, pero con la tercera fila, donde hay un 4 aquí. Y yo quiero poner también un 0, ¿verdad? Vamos entonces a la siguiente diapositiva y poniendo un 0 en la tercera fila de la primera columna, como veis aquí donde están 4 color rojo. Hacemos otra vez lo mismo: la tercera fila es igual a la tercera fila menos 4 veces la primera: 4 menos 4 por 1, 0. 19 menos 4 por, por 0, 19. 2 menos 4 por, por, por 2, en fin, salen distintos valores que están puestos aquí, como veis, ¿vale? Pues 4 menos 4 por 1, 0. 19 menos 4 por 0, 19, evidentemente. 2 menos 4 por 2, ¿vale? 2 menos 8, me, me estaré dando menos 6. Y menos 6 módulo 27 es igual a 21. Y tengo un conjunto de valores que son los que veis aquí, eh, que están puestas a la derecha. Si os fijáis entonces ya tengo, ¿vale? Pues eh, aquí un 0, un 1, perdón, aquí un 0 y un 0. Ya tengo una matriz justamente del tipo trigrámica. Lo que sucede es que lo que haré a continuación es que voy a trabajar solamente con nada más que con tres valores, con tres filas de la matriz, eh, con la esperanza de que no me, no me haga falta una... De cuarta o quinta fila, me explico. Como estamos trabajando en módulo 27, después de las operaciones que haga yo de restas, es posible que en algún lugar donde quiera poner un 1 me aparezca un número que no tenga inversos con 27, y entonces tendré un problema. Pero bueno, aquí en este caso vais a ver que tenemos suerte, y entonces no va a suceder. Pasaremos entonces a buscar el vector unitario número 2, que sería el ABA, es decir, el 010. 0. Pero si ¿sí fijáis, tenemos un pequeño problema: aquí hay un 3. Como aquí hay un 3, no hay un valor para multiplicar, para que sea un inverso, porque no existe el inverso de 3 en módulo 27, con lo cual no puedo multiplicar esta segunda fila por el inverso de 3 porque no existe. ¿Qué puedo hacer? Cambiar filas de lugar. Y como veis, tengo la tercera fila que a veces 0, 19, 19 si sí tiene inverso, con lo cual voy a cambiar la tercera fila por la segunda. ¿De acuerdo? Es decir, la tercera fila, 0, 19, 21, 18, 13, 8, la paso hacia arriba directamente. Y es lo que vamos a hacer porque justamente el 19 si sí tiene inverso. Bien, pues lo veremos entonces de en la próxima diapositiva. Y vamos a forzar, como veis, el segundo vector unitario de esa matriz de identidad, el 0, 1, 0. Os seguiréis la A, la B y la. Bien, pues esto que está puesto aquí inicialmente, como no me servía porque no voy a tener el número 3 inverso, le hago ese cambio y cambio la tercera fila por la segunda. Fijaros que aquí está la antigua tercera fila y aquí abajo está la antigua segunda. Bien, ahora tengo problemas, porque aquí 19 sí tengo un inverso. Pues, ¿qué es lo que hago? Pues sencillamente multiplico toda esa fila, el 0, 19, 21, 18, 13, 8, por el inverso 19 en módulo 27, que es igual a 10. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues sencillamente, ¿vale? Multiplico todo el 0, multiplico por 10, el 19 por 10, 21 por 10, 18 por 10, 13 por 10 y 8 por 10, que es lo que veis aquí abajo. Y lógicamente lo reduzco a módulo 27. Si hago esas operaciones, si os fijáis, lo que aquí me aparece es el 1 que yo quería, lógicamente. Si multiplico 19, lo multiplico por 10, son 190, y lo reduzco a módulo 97, me sale, como veis, un valor 1. Con lo cual tengo aquí un 1. Otra vez insisto, lo que está a la derecha del 1 me tiene sin cuidado los números que aparezcan. Yo quería aquí un 1 y he plantado aquí un 1, ¿verdad? Bien, pues ya tenemos entonces esa operación y ahora lo que me haría falta es poner aquí donde hay un 3, poner un 0, ¿verdad? Porque aquí yo creo que hay un 0, porque el tercer vector unitario va a tener que ser 0, 0, 0. 1. Y aquí hay un 3. Bien, pues me voy a quitar ese 3 poniendo un 0 en la tercera fila de la columna 2. Poniendo un 0 aquí. Donde pone un 3. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pues ¿qué hago? Pues muy sencillo. Digo que esa tercera fila es igual a la tercera fila menos, como veis, 3 veces la segunda. 3 menos 3 por 1, 0. ¿Está claro? Bien, pues hago entonces las operaciones. ¿Vale? Menos 3 la segunda, digo 0 menos 3 por 0, 3 menos 3 por 1. 11 menos 3 por 21, 26 menos 3 por 18, 4 menos 3 por 22, 6 menos 3 por 26, que ha puesto aquí. Y entonces llegamos a esta otra matriz. Si os fijáis, aquí me la he jugado, por así decirlo, en trabajar solamente una matriz de 3 por 3. Y he tenido suerte. He tenido suerte porque después de hacer estas operaciones, aquí, como veis, me aparece el número 2, Eureka. Aquí hay un 2, el 2 tiene inverso en módulo 27, y yo puedo forzar a encontrar el tercer vector unitario. Si por algún motivo, después de estas operaciones de, 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 de restas, aquí donde hay un 2, ¿vale? Me sale aquí un 3, pues entonces le hemos fastidiado. O un 6, o un 15, o un 18, ¿vale? O un 21, porque no tiene inversos con 27. Aquí he tenido suerte y el 2, entonces, sí me va a servir porque hay un inverso del 2. El inverso del 2 en módulo 27 es igual a 14, ¿verdad? 14 por 2, 28. 28 módulo 27 es igual a 1. Con lo cual voy a forzar esa tercera fila para que me aparezca el famoso tercer vector unitario. El vector 0, 0, 1 y ya tengo la matriz de identidad casi casi hecha. Voy a forzar entonces que aquí en vez de un 2 me aparezca un 1. Con lo cual, multiplico toda esa fila, el 0, el 0, el 2, 26, 19, 9, otra vez por el número 14, ¿de acuerdo? 0 por 14, 0 por 14, 2 por 14, 28. 28 módulo 27, 1. Aquí tenemos un, 8, un 1, ¿de acuerdo? Aquí ya luego un 1. A continuación, en la matriz de abajo, como se acabe, un 1, ¿vale? Luego tengo 26 por 14, 19 por 14 y 9 por 14 y aparece pues el 13, 23, 18. También me tire sin cuidado lo que está a la derecha. Ya estamos casi terminando. ¿Qué es lo que nos falta? Solamente poner donde hay un 2 y donde hay un 21, poner ceros, ¿verdad? Nada más que eso. Bien, pues hagámoslo entonces. Como dije antes, si en vez del número 2 aquí hubiese aparecido un número que no tuviese, eh, que tuviese factores con módulo 27 y que no tuviese inverso, entonces tendría que buscar alguna de las filas que, eh, que he dejado de lado que habíamos descartado. Aquí afortunadamente no ha hecho falta. Normalmente si trabajamos en módulo 27 y es una matriz tipo trigámica, con que tengamos 5 o 6 filas como mucho, es más que suficiente. Otra cosa es que, por ejemplo, el módulo no sea módulo 27. Por ejemplo, sea módulo 37 que es primo, las, las mayúsculas más los dígitos, o sea módulo 191 que es primo, y entonces en este caso ahí prácticamente todas las matrices tienen inversas, todas tienen inversas, entonces no hay ningún problema. El único problema es que hubiese un cero por ahí por casualidad, pero es muy raro, ¿verdad? Bien, pues entonces vamos a buscar los ceros en esas posiciones que están en color verde, la 2 y la 21, que como ves, es de la tercera columna de esa famosa matriz de identidad. Bien. Vamos a poner un 0 en la primera y segunda fila de la tercera columna. Un 0 aquí donde pone un 2 y un 0 donde pone un 21. Vamos a poner un 0 donde pone un 2. ¿Qué hacemos? Hacemos entonces que la primera fila, que es la que quiero cambiar al 2, sea igual a la primera fila menos 2 veces la tercera. 2 menos 2 por 1, 0. ¿Está claro? Con lo cual hago lo que veis aquí. 1 menos 2 por 0. 0 menos 2 por 0. 2 menos 2 por 1. 11 menos 2 por 13, 1 menos, 3, menos 2 por 23 y 19 menos 2 por 18. Quiero que te ha puesto aquí abajo. Una vez que ya hago las operaciones, como veis, entonces me aparece ya aquí el 0 que estaba buscando. Ya tengo el, eh, el primer vector unitario y ya tengo el tercer vector unitario. Me falta solamente el segundo, el ABA. Bien, ¿qué es lo que hago? Pues hago otra vez la misma operación. Digo que la segunda fila, donde quiero quitar el número 21, es igual a la segunda fila menos 21 veces la tercera. 21 menos 21 por 1, 0. Con lo cual digo 0 menos 21 por 0, 1 menos 21 por 0, 21 menos 21 por 1, ahí, ¿vale? 18 menos 21 por 13, 22 menos 21 por 3, etc. Y tengo estos números que están aquí, y entonces ya entonces, he logrado poner aquí un 0 donde estaba buscando yo esa matriz, ¿de acuerdo? Fijaros que tengo entonces, fijaros que tengo entonces aquí ya la matriz de identidad, lo que estaba buscando. Ya tengo los tres vectores unitarios que antes nos costaba mucho buscar en el en caro o en el criptograma. Aquí tengo la b, la a y la, a. aquí tengo la a, la b y la, a. ¿vale? Y aquí tengo la a, la a y la b. Y aquí, como veis, hay una matriz a la derecha resultante. Que ha cambiado bien pues a partir de esa matriz sencillamente lo que haremos es que cambiaremos las filas por columnas es decir usaremos la matriz traspuesta y automáticamente tendremos la clave que estábamos buscando cambiamos como veis vale la, la fila 12 19 10 por la primera columna la fila 15 25 16 por la segunda columna y la fila 13 23 18 por la tercera columna cambiamos filas por columnas y ya tenemos la matriz que estaba buscando es decir, vamos a eh, tener esa clave de cifrado, el texto en claro, la vida es como una caja de bombones, debo cifrarla con esta matriz, 12, 15, 13, 9, 25, 23, 10, 26, 18, y para descifrar para el criptograma tendría que entonces multiplicarlo por esta matriz que es la inversa en módulo 27, 22, 22, 16, 22, 4, 24 y 25, 0, 24. Está claro. Entonces, si os fijáis, es tremendamente sencillo, muy, muy, muy sencillo poder encontrar una matriz. Y de igual que la matriz sea de 4x4, de 8x8, lógicamente, si es de 8x8, voy a tener que tener como mínimo 64 elementos, 64 letras de texto en claro con sus correspondientes 64 letras de quitogama normalmente hará falta tener unas cuantas más, pero con eso sería el mínimo mínimo que haría falta. Y lógicamente tener de cualquier texto secreto tener 64 letras es bastante pequeño, ¿vale? Es una exigencia muy baja sabiendo que esa clave, ¿de acuerdo? Que estoy trabajando con una matriz de 8x8, 64, es una clave que, como vimos en la casa anterior, tenía una, un espacio de claves totalmente estratosféricos, muchísimas órdenes de magnitud, mucho más grande que la, actual, la clave actual del AES de la doscientos 256 bits. ¿De acuerdo? Bien, pues haremos una pequeña pausa y ahora vamos a trabajar con el software clásicos para hacer un par de ejercicios para ver cómo eh, trabaja este software cuando hace un ataque de criptoanálisis basado en el método de Gauss-Jordan. Vamos a hacer la práctica que veis aquí en la diapositiva a la derecha. Primero que nada vamos a criptoanalizar mediante el método Gauss-Jordan una cifra de Hill de matriz de 3x3 en módulo 27. Haciendo una parte del texto en claro y también haremos lo mismo en módulo 191. Vayamos entonces, como veis, aquí a cripto clásicos a la derecha. Sabemos que trabajamos en modo eh, Z27, en módulo español solamente mayúsculas. Vamos al cifrado de Hill, pinchamos aquí en Hill, y como veis aquí tenemos eh, eh, la ventana para poder hacer las operaciones de cifrado, decifrado y criptoanálisis. Pinchamos entonces en criptoanálisis. Y entonces voy a hacer la siguiente operación. Voy a introducir el criptograma que como veis comienza por NLT. Está claro. Le digo aquí Control-C y lo pongo como texto cifrado conocido. Fijaros, entonces lo estoy marcando aquí en azul, el que está aquí a la izquierda, que comienza por NLT y termina por ZGK, que sería el criptograma. A continuación voy a hacer un ataque de dos formas. Primero, como una pequeña parte del texto en claro, como comienza, pero vais a ver que aquí me va a marcar un pequeño error. Es decir, voy a seleccionar la vida es, control C, y lo pongo como texto en claro. Y sabemos que la cifra es de 3x3, con lo cual si hago la cifra de 3x3, pues entonces tendré un pequeño problema. Si ubicáis el texto en claro, la vida es, si cuento la cantidad de caracteres que tiene, vida tiene 4. LA tiene 2 y ES tiene 2 también, con lo cual teníamos solamente 8 letras. Si la matriz es de 3x3, me hace falta como mínimo, como mínimo, tener 9 letras. Con lo cual, si entonces yo digo que la matriz es de 3x3 y le pido calcular la matriz, me dice, no, aquí hay un error. La longitud mínima debe ser 9, porque entonces es totalmente imposible hacer operaciones. Bien, pues cambio esto y en vez de poner la vida es, simplemente le pongo la vida es como. La vida es como. Bien, pues ahí ya no hay ningún problema porque me faltaba nada más que una letra, ¿verdad? La letra C. Y entonces yo digo que comienza por la vida es como. Lógicamente el texto es muy conocido, con lo cual podríamos automáticamente eh, pues, eh, de, eh, deducir ¿no? que el texto en claro es la vida como una caja de bombones, pero supongamos que el texto no tiene nada conocido, eh, es un secreto, entonces lógicamente no puede saber lo que sigue después eh, eh, al principio del texto. Le digo entonces que me calcule la matriz y si fijáis, me dice la matriz es esta de aquí. Ya vais a ver que justamente la que mostramos hace un momento. 12, 15, 13, 9, 25, 23 y 10, 26, 18. Bien, pues entonces, una vez que yo con la matriz, le digo entonces que yo quiero que me descifre. Le digo que me descifre el texto. Me dice, cuidado, que el texto en campo no tengo nada que descifrar, ningún no problema. No hace falta tener todo el texto en claro. Sencillamente digo que lo acepto. Y si os fijáis, ya me aparece aquí exactamente igual al texto en claro que conocíamos, ¿no? Que fue el que ciframos. La vida es como una caja de bomba. Nunca ZZ que fue el texto que vimos hace un momento atrás, de acuerdo. Entonces, fijaros que es muy sencillo poder cifrar y cifrar, pero lógicamente debo tener como mínimo tantos caracteres o tantas letras del texto en claro como elementos tenga la matriz. Si la matriz es de 5x5, debo tener como 5, como mínimo, en el mejor de los casos, 25 letras. Si la matriz es de 8x8, debo tener como mínimo, en el mejor de los casos, ¿vale? Pues 8x8 64, 64 letras, siempre normalmente es al principio. Porque es más difícil conocer 64 letras en la mitad de un documento del texto en claro que correspondan a 64 letras del quitogama, pero también se podría hacer. o bien las últimas letras también da lo mismo, pero lo normal es trabajar con el comienzo vale de, eh, del texto en claro, conocido y hemos visto cómo se puede romper pues ese ese derivado fácilmente encontrando la matriz que está aquí no 19 que es justamente la que podemos ver aquí a la derecha si puedo, ¿no? como veis vale es la que está aquí, está aquí vale pues 12 15 13 9 25 23 vale 10 26 18 que es la misma que está aquí a la izquierda es la que está aquí a la derecha. Lógicamente, me entrega la matriz de cifrado. La matriz, ya sabéis, te de decifrado o la clave inversa, eh, siempre me la calcula de forma interna el programa cuando descifra, ¿verdad? Bien, pues vayamos entonces al siguiente ejercicio, en donde trabajamos con módulo 191. Sabéis que es, es un subconjunto especial que tiene este software, eh, en donde tenemos 191 caracteres, eh, todos imprimibles del código hacia extendido pero que son caracteres imprimibles. Sencillamente pongo aquí estadísticas del texto en herramientas y veo lo que pone, aquí herramientas, perdón, aquí estadísticas del lenguaje y luego aquí pues tabla de caracteres y pincho aquí donde pone 191 y aquí tenemos los 191 caracteres codificados según este programa desde el código 0 hasta el código 190, mayúsculas, minúsculas y algunos signos gráficos, ¿de acuerdo? Bien, entonces voy a hacer la siguiente operación, criptosistemas, voy aquí a Gil, y como veis, ya estoy trabajando, como veis aquí pone Z191. Y voy a decir que me criptoanalice, vale La, el siguiente, el siguiente criptograma que lo veis aquí que es, como veis es, tiene pues, bastante poco sentido. no Está pues, separado por un espacio o dos espacios en, la, en el gráfico, pero da lo mismo, porque como el espacio no se ha tomado en cuenta en este módulo 191, eh, que es el número primo, pues da igual que yo separe los bloques aquí en el criptograma por un espacio, por dos espacios o por tres espacios, porque el espacio, a propósito, no lo tomamos en cuenta. Le digo control C y voy a copiar, como veis, el, el criptograma aquí. Está claro, fijaros que comienza por una especie de o con acento eh, hacia la izquierda y luego termina por un medio y, y la o de por pues, segundo, tercero, cuarto. Vale, bien. Pues entonces vamos a decir que yo conozco que el texto en claro comienza por yo he visto cosas que ahí hay una cantidad de letras vale mayor que por 4x4 por 4, 16. Si las contáis, hay pues eh, más de 16 letras y entonces ya tengo suficiente texto. Entonces, copio eso como texto en claro y digo, mira, me parece que el texto en claro comienza por yo he visto cosas que. Tenemos que decirle que la matriz es de 4x4. Lógicamente, si no tuviésemos esa información, podríamos hacer que buscase matrices de 2x2, de 3x4, de 3x3, de 4x4, etc. hasta que diese con la correspondiente. Lo que sucede es que hay que tener cuidado. Es posible que matrices de 2x2 existan, matrices de 3x3 existan, pero luego cuando descifre no encuentro nada con sentido. ¿De acuerdo? La única cosa con sentido voy a encontrar cuando eh, haga un criptoanálisis de matrices de 4x4, ¿verdad? Bien, digo entonces que la matriz, como veis, es de 4x4 y le digo que me calcule la matriz. Me calcule la matriz y como veis aquí tengo a la derecha esa matriz, 25, 130, 26, 140, 160, en fin, terminado en 100, 139. Bien, esa es la matriz que él ha encontrado haciendo el ataque de Gauss Jordan. Voy a decir entonces ahora que me descifre ese criptograma de no sé qué lo que es, de todas formas por el texto en claro, imagino que muchos de vosotros ya estáis pensando a qué película se refiere, no yo he visto cosas que, le digo descifrar, otra vez no hace nada, acepto que no tenga más texto en claro, y entonces si veis aquí aparece un texto que ya es reconocible por todos nosotros, yo he visto cosas que vosotros no creeríais atacar naves en llamas más allá de Orión, he visto rayo C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser, todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia, es hora de morir. El famoso monólogo del replicante, como sabéis, en Blade Runner, ¿verdad? Una película pues muy recomendable, si no la habéis visto, y una de mis favoritas. Entonces, si os fijáis, es muy sencillo hacer un ataque por Gauss Jordan por muy complicado que se que pareciera que fuese el sistema. Incluso si yo tomo un texto de pues, un párrafo y hago matrices de 4x4 en módulo 191, ya vimos en una casa anterior que el espacio de claves era casi casi 2 elevado a 500. Una monstruosidad, totalmente imposible ni pensarlo en romper esa clave por fuerza bruta. Un espacio de 2 elevado a 500 son muchísimos órdenes de magnitud mayor que 2 elevado a 256, que es el mayor espacio de la clave de la S, ¿verdad? Con lo cual no hay ninguna posibilidad, ¿vale? Ni en este universo ni en miles de universos poder encontrar eso por fuerza bruta, salvo que sea una casualidad. Y tú digas, será la clave eh, en la matriz 8, 15, 18, 24, 16 y termina, por ejemplo, en 109, en módulo 191 y la adivines. Evidentemente, ahí me has roto el sistema. Pero eso pasa en cualquier cosa de criptografía. En criptografía del tipo moderna, si yo estoy cifrando un documento con el AES con 128 bits y digo será la clave 0010111 y la adivino, se acabó la seguridad de cualquier cosa no de la NSA de la CIA del FBI pero eso es algo que se lo tenemos como asumido como aceptado dentro de la criptografía que la probabilidad de acertar una clave es inmensamente eh, baja eh, porque su entropía evidentemente es muy alta verdad bien pues entonces terminamos esta parte de práctica y vamos a seguir con, eh, con la clase mostrando esto que hemos hecho con criptoclásicos y ya seguir con la clase para terminar y saber qué sucede con eh, pues, eh, este tipo de cifrados con matrices en la criptografía moderna en la criptografía moderna se sigue utilizando sabiendo que las matrices tienen este problema en que es muy fácil romperlo un ataque por fuerza no por fuerza bruta no a romper con un ataque con texto en claro conocido algo que está totalmente prohibido que un algoritmo actual pues, eh, no lo soporte. Ya veremos eh, a continuación si seguimos usando o no las matrices en la criptografía moderna. ¿De acuerdo? Bien, vayamos entonces a terminar la clase de hoy dentro de un momento. Este era el ejercicio que acabamos de hacer. Criptonalizar un criptograma C de cifra de Hill de 3x3 en módulo 27, conocido un texto en claro, hemos visto que requerimos una cantidad mínima de texto en claro, como mínimo el tamaño de elementos que tenía la matriz y vimos que pues con la vida es era imposible poder romper ese criptograma por Gauss Jordan, pero si sí, teníamos una letra más, la C de como, eh, ya entonces era totalmente posible romper el criptograma y pues eh, hicimos lo mismo que hicimos en, 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 en el PowerPoint, lo acabamos de hacer con el software criptocásicos. Y por último vimos eh, ya un tipo de cifrado un poquitín más complejo, ¿no? Lo que aparece aquí abajo, eh, que son signos bastante extraños, están, se ve una gran cantidad de signos correspondientes al alfabeto hacia extendido, ¿no? Pues la R de marca registrada, pues la arroba, un medio, etcétera, mayúsculas, minúsculas, algunos signos de puntuación, etcétera. Eh, y no tiene ningún tipo de complejidad. Sencillamente es que el módulo que estamos trabajando es un módulo 191 especial de que este software clásicos en donde son todos códigos imprimibles y en donde no está tomado en cuenta el espacio en blanco para que no haya problemas en el decipado ni tampoco en el criptoanálisis. Hicimos otra vez lo mismo, pusimos el texto en claro: Yo he visto cosas que, y encontramos que correspondía al famoso monólogo del replicante en eh, Lágrimas en la lluvia eh, eh, de pues, eh, la película Blade Runner. Vayamos entonces a terminar la clase de hoy. No interesan entonces las matrices en cifra, porque hemos visto que son tremendamente vulnerables. Me entregan un espacio de claves estratosféricos, de maravilla, pero que luego se rompen con una facilidad pasmosa. ¿no? Bien, no se usan, ¿vale? Pero no se usan de forma única, es decir, no se usa un cifrado único con matrices. Pero sí tienen muchísimas aplicaciones en algoritmos actuales, como parte de otras operaciones no lineales. Entonces, aquí tenemos un par de ejemplos nada más. Por ejemplo, el algoritmo AES tiene la función MixColumns, y columns lo que hace es que toma cada una de las columnas de una matriz de 4x4, que estáis viendo aquí a la izquierda, eh, lo muestro aquí, cada una de estas columnas, las multiplica por una matriz, ¿vale? Las reduce luego a un módulo, etcétera, y luego las convierte en una nueva columna en la parte de la derecha. De acuerdo, bien, la matriz que se usa, lógicamente son números del tipo hexadecimales, cuidado, la matriz que se usa es esta que pone aquí, 0, 2, 0, 3, 0, 1, 0, 1, todos son números hexadecimales, pues aparece un 0 por delante, eh, que se multiplica por cada una, de acuerdo, de las columnas que corresponden a, a esta matriz de estado, que es de 4 por 4, y luego se reducen dentro de un módulo y me aparecen, lógicamente, 4 bytes distintos, de acuerdo, el de 4... BF5D30 se convierte en 046681E5 en hexadecimal. Con lo cual se usa, como veis, en, eh, en el algoritmo AES y también en una función llamada G de Tufish en que trabaja con unas cajas S similares, ¿vale? S-boxes similares al algoritmo DES y también con unas matrices de entre medio. Es decir, sí se usan especialmente en criptografía moderna. ¿Por qué? Porque provocan una amplia difusión. ¿Os acordáis? El concepto de... Permutación que utilizamos, usamos permutación. Cambiamos las cosas de lugar. ¿Para qué? Para difundir las características del lenguaje. Aquí no hablamos de lenguaje en criptografía moderna, pero sí queremos difundir los bits del texto en claro y los bits de la clave, que no sepa yo ese 0 y ese 1 si pertenece a la clave o pertenece al texto en claro. Y entonces esa, esa capacidad de difusión la tienen las matrices y por eso se usan, pero como parte, como parte de otras operaciones, no como el único algoritmo, porque hemos visto que es tremendamente vulnerable hablando de matrices hay algo también bastante simpático y novedoso por ahí por el año 1999 hay algunas noticias que luego las mostraré en la bibliografía, eh, en donde pues eh, una chica irlandesa creo que ya ten, esos años creo tenía 16 o 17 años nada más propone un uso de matrices eh, para competir con RSA entonces, eh, las operaciones que hace con RSA, lógicamente usa también dos primos, primos también bastante grandes, en esos años de 1024 bits, hoy en día serían de 2048 bits como mínimo, ¿vale? Pero eh, los primos en esos años de 512 bits, para que el módulo fuera 1024 bits, hoy en día primos de 1024 bits para que el modo sea de 2048 bits, ¿verdad? Bien, pues entonces eh, plantea usar matrices para que entonces la operación de cifrado y descifrado no se haga de forma exponencial, es decir, elevar la potencia. No se llama sea un número elevado a un módulo, ¿vale? Eh, perdón, un número elevado a un exponente, reducido a un módulo. Un intercambio de clave, ¿no? Un número secreto, elevado a la clave pública tuya y reducido al módulo público tuyo o bien una firma digital un número una función hash evidentemente un número elevado a mi clave privada y reducida a mi módulo público n ¿verdad? bien pues eso es un conjunto de operaciones relativamente grandes y entonces con este algoritmo, en donde esas operaciones las planteaba como matrices, reducía, ¿vale? pues el número de operaciones, reducía por así decir la complejidad algorítmica. Había que hacer menos operaciones de bits. Lo que ustedes es que eso no fue a ningún lugar, porque sabéis que aunque las operaciones de elevar a potencia requieren mucho cómputo, hay distintos algoritmos que ya hemos visto, ¿no? El algoritmo de exponenciación rápida, donde yo pasaba, de acuerdo, pasaba pues el valor del exponente lo pasaba a binario y veíamos que se hacían operaciones inmensamente rápidas, incluso con software eh, del tipo educativo como Soundcrypt. Hemos trabajado con Soundcrypt y con Soundcrypt hemos visto que hacer 2.000 bits elevado a 2.000 bits, eh, módulo 3.000 bits, era darle al enter y aparecer el texto. Y además, software del tipo educativo, ¿no? Con lo cual, pues ese, esa, ese invento que hizo esta chica llamada Saba Flannery que luego tuvo premios a nivel mundial eh, como una experta matemática, aunque su padre, si no me equivoco, también era matemático, al final no tuvo ningún recorrido. ¿no? Y entonces os entrego la información. Por si os suena el hecho de que alguien haya querido luego más adelante utilizar las matrices eh, pues, eh, como parte de operaciones. Hay que tener cuidado. Las matrices nos entregan una amplia difusión, pero hay que saber utilizarlas de forma eh, adecuada, como por ejemplo las utiliza el algoritmo AES en la función mixColumns, ¿vale? Pero no se puede iniciar así de forma alegre porque sabemos que las matrices son reversibles, las, masibles, las matrices son inver, invertibles, como acabamos de ver, y eso puede acarrearnos algún tipo de problemas. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces eh, saber que las matrices se siguen utilizando, pero con ciertas eh, eh, reticencias, y no solamente como un único eh, sistema de cifras. Eso está totalmente prohibido, ¿no? Y lo acabamos de ver. ¿Tenéis más información multimedia en las píldoras tot, Aquí tenéis la píldora número 22, cómo se ataca por gauss Jordan la cifra de Hill. Básicamente lo mismo que acabamos de hacer está puesto en esa matriz, en esa, pues, eh, perdón, esa matriz, tanto hablar de matrices se te queda pegado, ¿no? Eh, en, esa, en esa píldora formativa eh, está, pues, eh, indicado, pues, paso a paso, cómo se hace eh, encontrar los vectores unitarios y cómo se encuentra esa diagonal principal de todos unos y cómo, a partir de eso, con muy poquitos cálculos, muy elementales, ¿no? eh, lo que vamos de ver, eh, se puede romper una clave que por fuerza bruta sería muy muy complicado y en algunos casos ya matrices de 4x4 o de 5x5 con un cierto módulo más o menos importante eh, se convierte eh, eh, en unos valores mayores que el tamaño de claves que tienen los sistemas actuales Vayamos entonces a las conclusiones de esta lección 6.9, la última de la criptografía del tipo clásica en su apartado de algoritmos La cifra con matriz de Hill posee un espacio de claves inmenso, lo acabamos de ver, números totalmente estratosféricos pero tiene un talón de Aquiles tremendamente débil, que es justamente que es muy vulnerable a un ataque por texto en claro conocido. Y ni siquiera, lo acabamos de ver, me hace falta conocer todo el texto en claro, con conocer una parte del texto en claro el principio, el final o algún trozo dentro de, de, del texto en claro con su correspondiente criptogama, eso sí, ¿vale? Pues entonces pues vemos que hay que hacer un par de ecuaciones rápidamente de sumas, multiplicaciones, restas, es decir, tremendamente elemental y podemos romper la clave. Eso quiere decir que entonces no sirven las matrices como único sistema de cifrado. Tenemos que buscar. O más bien forzar que aparezcan los famosos vectores unitarios, porque ahí estaba la clave de todo. ¿De acuerdo? Que apareciera, por ejemplo, el vector unitario de una matriz pues, eh, de, de 4x4. Apareciera el B, A, 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 es decir, 1, 0, 0, 0, hasta el último vector unitario que sería, pues, el 0, 0, 0, 1, es decir, el AAAB. Bien, pues eso vimos que era muy difícil encontrarlo en un texto en claro o en un criptograma, salvo matrices de 2x2, como mucho, pero ya matrices más grandes, que es lo lógico, ¿no? Trabajar matrices de 5x5, de 6x6 o de 8x8 para tener una gran fortaleza, pues vimos que era totalmente imposible ya de encontrarlo ni en el texto en claro ni en el criptograma. Lo que hacíamos entonces era no buscar esos vectores unitarios, sino que buscar, ¿vale? Forzar a que esos vectores unitarios aparecieran. Mediante qué cosa, mediante Usa, usando la técnica conocida como eliminación de Gauss-Jordan para encontrar matrices inversas, lógicamente está el nombre de estas dos personas que fueron los que utilizaron este, este sistema. ¿De acuerdo? De encontrar matrices inversas. Esa eliminación de Gauss Jordan, como acabamos de comprobar, fuerza a que esos vectores que no aparecían, ni en el texto en claro ni en el en gama me aparezcan. Yo entonces tengo la opción de hacer un ataque mediante un sistema llamado 2N grámico, donde en este caso hemos puesto texto en claro y a continuación la matriz de texto cifrado. Podríamos hacer al revés, perfectamente, comenzar con texto cifrado y a continuación con la, eh, la matriz que corresponde al texto. Lógicamente, no obtendríamos la matriz directa, obtendríamos la matriz inversa. Está claro. Pero eh, vemos que es muy muy sencillo hacer ese ataque mediante lo que se conoce como un, eh, una matriz 2N grámica. La matriz de texto en claro con todas sus filas y columnas, y a continuación la correspondiente matriz de texto cifrado, forzando en que en la zona que tiene que haber un 1 aparezca un 1, de esa famosa pues, diagonal de todos unos de la matriz de identidad, simplemente multiplicando por el inverso. Si los inversos no aparecen porque el número que está en la posición correspondiente no tiene inverso, yo muevo filas de lugar, sin ningún problema. Y luego forzando a que aparezcan ceros en todas las demás filas de esa columna donde ya haya puesto un 1 del vector unitario, pues entonces haciendo una resta, una resta utilizando justamente el número 1 que habíamos encontrado antes mediante el inverso. Operaciones matemáticamente tremendamente elementales y que vemos que hemos roto cualquier sistema en, vamos, en un santiamén, ¿verdad? Os entrego entonces a continuación la lectura recomendada para ya ir terminando la clase de hoy. Primero que nada, la piedra formativa TOT22, cómo se ataca por Gaujor en la cifra de Gil del año 2015, lo tenéis en YouTube. El libro electrónico mío sobre informática y criptografía, en su versión 4.1, evidentemente bastante, bastante antiguo, de año 2006, pero que como sabéis tiene por ahí un par de documentos, uno en Word y otro en PDF, de 105 páginas que hablan de la criptografía clásica, algo de lo cual nos vamos a olvidar a partir de esta clase. ¿vale? La próxima clase ya son funciones hash, ¿vale? Eh, y entonces ahí tenéis distintos, eh, un documento en Word, en PDF, donde habla... De distintos algoritmos de cifrado, con su cifrado, descifrado y criptonálisis, y entre ellos, lógicamente, el algoritmo de Hill. Eh, he buscado en distintos sitios eliminación de Gauss Jordan y he encontrado pues, esta página incluso en español que está bastante, bastante pues, adecuada en Wikipedia, eh, en donde tenéis una primera lectura rápida para saber cómo trabaja esta famosa eliminación de Gauss Jordan. Y por último, tengo esta noticia, como veis ahí en Hispasec, en, Ispasec, en Unaldía, una al día, una sección eh, pues eh, mm, no diría eh, eh, decana sino que más que decana porque si CryptoRed lleva 22 años una al día lleva 23 es decir una al día es incluso antes CryptoRed eh, y es pues, eh, un, un sistema de noticias eh, de la empresa Ispasec que es española en Málaga en donde pues nos van diciendo pues las distintas vulnerabilidades que tienen los sistemas de seguridad hoy en día tanto de hardware, de software, el tema de bitcoins, etcétera, etcétera, ¿ok? Y aquí hay una noticia, como veis, del año 1999, en diciembre, en donde habla sobre eh, que pues el sistema de Sarah Flannery, utilizando matrices para poder eh, sustituir al algoritmo RSA, al final se queda un invento muy simpático, pero que ella misma luego hace un documento diciendo que es tremendamente vulnerable y que nadie se le ocurre utilizarlo. ¿De acuerdo? Bien, como siempre vamos entonces a, eh, a mostrar las URLs que corresponden a cada una de estas eh, lecturas recomendadas y ya luego eh, iríamos al final de la clase. Primera URL, Píldora formativa 22. Píldoras formativas criptored. Píldora número 22. ¿Cómo se ataca por Gauss-Jordan la cifra de gil pues bien, en esta píldora pues, tenéis pues, una indicación de pues, cómo es la operación de pues, eh, encontrar matrices inversas por Gauss-Jordan. Un ejemplo también de, de práctica, viendo cómo podemos encontrar esa matriz, en este caso de 3x3, como veis del tipo pues, eh, trigámico el cifrado, y haciendo las mismas operaciones que hemos realizado nosotros durante esta clase, teniendo como es a la izquierda una matriz de texto en claro, Aquí el texto es en un lugar de la mancha de cuyo nombre, y a la derecha tenéis la correspondiente matriz de texto cifrado. Y hacemos lo mismo forzando ceros y unos, como veis aquí, exactamente igual a lo que hemos hecho en la clase de hoy, hasta poder llegar a una matriz, ¿de acuerdo? Final, que sería pues, eh, la matriz de cifrado. Muy sencillo, ¿verdad? Tenemos luego el libro electrónico. En el libro electrónico eh, tenéis aquí, al final de todo, estas dos descargas criptografía clásica en formato word y criptografía clásica en formato pdf un documento de 105 páginas eh, para que esté interesado en esta parte de criptografía eh, pues clásica o algoritmos de criptografía clásica. Esta entrada que decía en Wikipedia, que la he leído y creo que está bastante adecuada para una primera lectura de qué significa el algoritmo de eliminación de Gauss-Jordan, eh, iba indicando cómo se hacen las operaciones para poder llegar, lógicamente, al final pues, a, a los valores que corresponden a una matriz ¿vale? de todos unos en diagonal, que sería, pues lógicamente, la, como es aquí, la matriz de identidad. Aquí, lógicamente, trabaja con números positivos, negativos, etcétera. No trabajan dentro de un módulo, que es lo típico en, en aritmética modular y en criptografía, pero en el fondo es prácticamente lo mismo. Y por último, esta noticia, que es la segunda noticia que publicó una al día, la publicó una al principio del año 1999 no recuerdo si fue en mes de enero o febrero, y luego una segunda noticia, el 19 de diciembre, que como veis, pues se eh, dice, hace casi exactamente un año, el pasado 13 de enero, ahí está, de 1992 se publicó en diversos foros, ¿vale?, que una adolescente irlandesa llamada Sarah Fane de apenas 16 años, tenía 16 años, había hecho un nuevo sistema que podía, de alguna forma, eh, pues hacerle sombra al algoritmo, o sea... Bien, pues al final, pues después de un año, ella misma, que por lo visto en matemáticas sabe bastante, porque además tiene algunos cuantos premios de matemática en distintos países, al final pues eh, eh, se dio cuenta de que el sistema era interesante, pero pues tenía una vulnerabilidad bastante grande por trabajar con matrices. Es decir, ¿las matrices se pueden utilizar dentro de la criptografía moderna? Sí, pero como decimos en España, con casera, con cuidado, ¿vale? Porque si las utilizas de una forma no adecuada. La operación que tú estás utilizando para tener una mayor difusión del office, al final se convierte ¿vale? en una especie de espada de Damocles, ¿vale? En una especie de boomerang que se te devuelve porque en la función puede ser invertible y si es invertible, pues entonces, lógicamente, te pueden eh, buscar alguna parte, ¿vale? Del algoritmo que no tendría que poder saberse, una clave, etcétera, te la pueden descubrir de forma bastante rápida, ¿de acuerdo? Bien, pues... Terminamos entonces esta parte y vamos a seguir con la clase de hoy para ya terminar esta última clase de los algoritmos de la cifra clásica. Un proyecto sin ánimo de lucro. Como sabéis, Class4Crypt es un proyecto sin ánimo de lucro. Por lo tanto, si esta clase te ha gustado, has aprendido algo en este vídeo o bien algunos conocimientos que tenías del de ataque de Gauss-Jordan a las matrices te han servido, pues entonces, o has podido reforzarlo, pues entonces, como siempre, te pido ponle un me gusta al vídeo. No cuesta nada poner un me gusta al vídeo, más aún cuando se sabe que es un proyecto sin ánimo de lucro. Por el contrario, si deseas expresar alguna opinión con respecto a este contenido, tienes alguna pregunta, alguna duda, pues eh, por favor hazlo llegar directamente en YouTube. Ya he comentado varias veces eh, que pues, poner alguna pregunta, alguna duda en LinkedIn o pues, eh, en otras redes sociales tiene un tiempo de duración muy limitado. ¿Sabéis? Twitter, las cosas duran 24 horas. Sin en 24 horas no te han puesto un me gusta, no te lo pondrán en la vida. ¿vale? El nicketing también tiene poca duración, pero en cambio en YouTube sí sirve, porque la pregunta tuya y la respuesta mía, si he sido capaz de poder responderte, pues le pueden servir a otras personas que entren más tarde a ver estas clases. Con lo cual, pues entonces, como digo, pues ponle un me gusta, por favor, al vídeo y pues y así, por así decirlo, estaríamos todos contentos. Tres más lecciones en el canal Class4Crip, con lo cual te pido o te recomiendo que te suscribas. A fecha de hoy, 13 de abril, hemos superado ya los 2.200 suscriptores, subiendo a un ritmo bastante interesante entre unos 30 más o menos eh, semanal que para un canal educativo es eh, un logro bastante interesante, con lo cual pues, muchísimas gracias a todos por, eh, por estar yendo a estas clases y por apoyar esta iniciativa. Eh, y como digo, pues es interesante que te suscribas porque una vez que terminemos estas clases a finales de, de mes de julio, eh, es posible que luego intercambiemos algunas eh, que correspondan a ejercicios prácticos y más aún a ejercicios típicos de examen. Dejo matarle que tengamos ya un curso completo con sus apuntes en PDF, con sus clases grabadas, etcétera, con un conjunto de prácticas realizadas y también con un conjunto de preguntas típicas de las que se hacen en cualquier examen de criptografía, resueltas lógicamente, en aula, eh, que las iré haciendo yo más adelante. De acuerdo, es algo que tengo en mente, no lo puedo eh, asegurar eh, 100% eh, porque antes tengo que terminar evidentemente las 75 o casi 80 clases de, de esto que, que corresponde a, como sabéis, una criptografía básica eh, que debería conocer cualquier tipo de ingeniero o cualquier ingeniero o ingeniera, pero pues eh, tengo eh, la, la, las ganas y tengo pues también... Pues eh, la ilusión de poderme entregar un conjunto de ejercicios y un conjunto de exámenes para que entonces vosotros mismos os podáis autoevaluar, si fuera eh, posible. ¿De acuerdo? Bien, con respecto a la licencia y créditos, eh, pues eh, sabéis que pues, eh, este, estas clases eh, tienen eh, una licencia de tipo Creative Commons eh, con reconocimiento no comercial y sino redigada. Y ya con eso yo me voy a despedir, voy a subir un poquito más el volumen de la música para ir despidiéndome. Hasta luego, muchas gracias. Esta ya es la última clase de la criptografía clásica. La semana que viene ya entramos a un apartado muy interesante de la criptografía moderna que son las funciones hash. También, como digo, solamente a nivel básico. Eh, y entonces vamos a ir terminando la clase de hoy. Voy a, a quitar la webcam. Me despido de ti. Voy a subir el volumen de la música y vamos a ir terminando la clase de hoy. Quitamos la webcam y vamos a terminar la clase de hoy. Entonces, pues eh, como siempre, pues eh, muchas gracias por asistir a esta nueva clase. Te comento que además al ser la última clase del de módulo 6 correspondiente a los algoritmos de la criptografía clásica, también vamos a publicar simultáneamente el mismo día, ese mismo martes 13, y vamos a publicar el reto número 3. Con lo cual te pido que lo resuelvas, intente resolverlo. Porque pues, eh, es un, un ejercicio muy interesante de un criptogama que tienen que romper pues, nuestros agentes, eh, que ya veréis quiénes son, eh, en el reto correspondiente, y donde vais a tener que utilizar tres tipos de algoritmos, haciendo criptoanálisis de cifrado, etcétera, etcétera, el algoritmo de Hill de matrices, el algoritmo de Bellener ¿vale? y el algoritmo de permutación de columnas. ¿De acuerdo? Con lo cual, pues eh, te emplazo a que eh, intentes resolver este reto número 3 que está publicado simultáneamente con esta lección el mismo día eh, y si encuentras la respuesta por favor ponla vale en eh, la respuesta del criptograma tiene lógicamente un texto secreto y cuando encuentres el texto secreto por favor ponla vale pues en, en, en el mismo en la misma url donde está en youtube el vídeo del reto número 3 eh, y entonces pues eh, con eso quiere decir que de alguna forma estas clases que hemos hablado de la criptografía clásica te han servido y has podido hacer algo del tipo práctico como es ese reto número 3 yo te envío un fuerte abrazo que tus pues, saludos como siempre y te digo que nos vemos dentro de una semana y nuevamente muy agradecido por estar en esta clase que es ya la número 57 adiós